Hola y bienvenidos al canal de MyHixel. En este video aprenderás qué es la eyaculación precoz. Y además te contaremos las posibles causas y soluciones. Empecemos. En general, la definición clínica u oficial dice que es todo aquel hombre que eyacula antes de los 3 minutos desde que se inicia el coito. Aunque en la mayoría de los casos también podríamos definirla como la eyaculación que aparece antes de lo deseado. Pero esto tiene matices. Realmente existen dos tipos de eyaculación precoz. Aunque lo abordaremos más adelante, ahora vamos a explicar el porqué de esta situación. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo pasa esto? Pues mira, realmente es que puede deberse tanto por razones psicológicas como fisiológicas. Por ejemplo, en el aspecto fisiológico u orgánico, puede deberse por infecciones, por cuestiones hereditarias, también por problemas cardiovasculares y muchísimos más. Pero en la mayoría de los casos suele darse por factores psicológicos y que además tienen soluciones. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues podemos destacar varias causas, entre ellas la escasa educación sexual, la ansiedad o el estrés. También juega un rol muy importante la respuesta sexual, la sobreestimulación, las conductas mal aprendidas de la masturbación, como por ejemplo no tener un espacio de intimidad propio durante la adolescencia y otros muchos factores. Existen dos tipos de eyaculación precoz, está la primaria y la secundaria. Por ejemplo, la primaria suele darse en las personas que duran menos de 3 minutos y esto ha ocurrido desde el primer encuentro sexual. Sin embargo, la eyaculación precoz secundaria suele darse, a esto es adquirido, por decirlo así, y es situacional. Por ejemplo, aquí puede incidir mucho lo que es el estrés y la ansiedad. Pues a esta pregunta os tenemos que decir que sí y que no, porque la eyaculación precoz puede ser motivo de una alteración o daño orgánico, como hemos mencionado antes. Aunque realmente aquí lo importante sería destacar si es algo que ha ocurrido una sola vez o es recurrente. De esta manera podemos anticiparlo y podemos ver si se mantiene o se cronifica, aunque ya podemos adelantar que esto es un porcentaje muy pequeño. Aunque sí que es verdad que recomendamos que si crees que la causa puede ser orgánica, lo ideal sería que consultaras con un especialista siempre, para salir de dudas. Aunque es importante decir que la mayoría de las eyaculaciones precoces suelen ser psicológicas. Así que no cunda el pánico, que tenemos la solución. Pues bien, en aquellos casos en los que exista un grado alto de malestar o de gravedad para eyaculación precoz, siempre se recomienda acudir a un especialista de la sexología. De hecho, es muy probable que exista una prescripción farmacológica que te ayude según el origen o la situación. Aunque existen métodos naturales que pueden beneficiarte. De hecho, estos métodos naturales pueden ser muy beneficiosos para la eyaculación primaria y sobre todo son muy eficaces para la eyaculación secundaria. Atentos al siguiente punto. Bueno, y las soluciones naturales siempre son más atractivas porque no tienen efectos secundarios. A esto me refiero a una buena alimentación, actividad física y además tener buena comunicación en la cama. Otras opciones naturales también están los de MyHixel, que por ejemplo, MyHixel Med, que está diseñado para personas con eyaculación precoz. Es una combinación de una aplicación móvil gamificada que además tiene un dispositivo de placer y todo esto está basado con terapia sexológica. Aparte de esto, incluye una consulta con un especialista de sexología. Por otra parte, la solución TR, basada en la misma metodología y con el mismo dispositivo, está orientada a una serie de actividades que te harán ganar mayor control eyaculatorio y así disfrutar más sexualmente. Y finalmente, hay que recordar que si tienes alguno de estos casos, es importante acudir a un especialista en sexología. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda darnos like y suscribirte. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en contactarnos por redes sociales y nos vemos en el próximo video. Next level, sex level.